Comienza el mundo al instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En la vida, el mundo al instante. Queridos amigos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Los saludo desde la ciudad de Nueva York. Hoy es lunes 21 de enero del 2019. Un lunes que amanece caliente por diferentes escenarios. A pesar de la luna de sol que pasó anoche. Hay problemas en Venezuela. Hay levantamientos en Venezuela, hay problemas en República Dominicana, hay problemas en Inglaterra, hay problemas en Estados Unidos, hay problemas en Colombia, el mundo patas arriba. Buenos días, David, buenos días. Buenos días, Bolívar, buenos días a todos los amigos que nos escuchan de lunes a viernes, Econews Radio, para servirle las informaciones al instante, lo que acontece en el mundo. Adelante, Volker. Vamos a ver por dónde comenzamos, porque se ha transformado todo lo que teníamos con el caso de Venezuela. Déjame dar primero la bienvenida y los buenos días a los compañeros que ya están en línea. Tengo Alberto Guzmán, Dani Rojas, Arabelis Aibar, Luis Cruz, César Rivera, Ketty Deschan, Milenita Altagracia Ruiz, Marisol Bencosme, Paula Delgado Martínez, Bolívar Almonte, Diana Estrella y Katia Rousseau. A todos, gracias. Gracias por estar ahí. Bienvenidos. Dios acompañe sus pasos este lunes. Vamos a comenzar por Venezuela. Vamos a ver. Nos vamos a la primera información. Dice, última hora, militares sublevados en Cotiza fueron capturados y trasladados a tribunales militares. Se trató de un alzamiento de al menos 40 integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana que llamaron en varios videos a desconocer al presidente Nicolás Maduro y pidieron a los venezolanos tomar las calles en protesta. De acuerdo con el periodista Eligio Rojas, tras la presunta situación de insubordinación, un comandante general de la Guardia se trasladó al sitio, además de que se restringió el acceso a la Cota 1000 en la zona. Según información extraoficial, cerca de las 7 de la mañana, los efectivos de la Guardia Nacional se entregaron a un fiscal militar. El periodista Isnardo Bravo confirmó esta información en su cuenta de Twitter, indicando que dichos militares se entregaron ante fiscal militar y que con esto finaliza la situación irregular. Se conoció que los funcionarios alzados fueron trasladados a tribunales militares dentro de la fuerza Tune, del fuerte Tuna, zona en la que además fue reforzada la seguridad. Hay varias cuentas de Twitter, los muchachos del Departamento de Prensa de Venezuela, de diversos colegas independientes venezolanos, nos están enviando información. Vladimir Padrino, tras sublevación de militares en Cotiza, quien ultraje sus armas con infames vicios, será castigado con todo el peso de la ley. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, envió un comunicado en el que lanzó amenazas contra los militares que se atrevan a alzarse contra el gobierno nacional. En el texto, Padrino López explicó que durante la madrugada de este lunes 21 de enero, un grupo de asaltantes adscritos al comando de zonas 43 de la Guardia Nacional Bolivariana sometieron a un comandante en Macarao. Luego se desplazaron hasta el destacamento de seguridad urbana en Empetare para sustraer armas de guerra y secuestrar a dos oficiales y dos guardias de este destacamento. Los asaltantes se rindieron y fueron capturados en la sede de la Unidad Especial de Seguridad Guaraira Raipano, en Cotiza, en donde se encontraban en resistencia. En nombre de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, FAN, rechazó la acción y advirtió: a estos sujetos se le aplicará todo el peso de la ley. Está el comunicado de Padrino López. Déjame ver si podemos sacarlo para leerlo. No se puede sacar ese comunicado de Padrino López, que está en Twitter.
Vamos a seguir buscando, vamos a ver qué otra nota tenemos sobre el particular. Vámonos entonces a uno de los periódicos pro gobierno. Cabello, asaltantes que robaron comando de la Guardia Nacional en Cotiza, ya están confesando. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, informó que el grupo de Guardia Nacional Bolivariana que asaltó el comando de la Guardia en Cotiza ya están confesando. Así lo informó en su cuenta de Twitter, donde señaló: nuevamente nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, centinela de la patria, captura y rinde a un pequeño grupo de asaltantes y traidores a la patria que robaron un armamento para generar violencia y zozobra en la población. Nosotros venceremos, dice Diosdado Cabello. Siempre alertas, desde la madrugada, una vez detectada la acción de un grupo de asaltantes, comenzamos con el contraataque para neutralizar los actos de los traidores a la patria, quienes sin éxito atentaron contra la paz de la República. Nosotros venceremos, dijo Cabello. En este sentido, el también vicepresidente del PSUV resaltó que fueron obligados a confinarse en Cotiza. El grupo de asaltantes fueron neutralizados, rendidos y capturados en tiempos récords. Ya están confesando detalles. Lo primero que dijeron fue que les ofrecieron villas y castillos y los dejaron solos, que los habían engañado. Con absoluto respeto de los derechos humanos, como siempre ha sido, pero con la fuerza y firmeza que la ocasión amerita, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana responde a los ataques contra la patria y su institucionalidad. Vengan de donde vengan. Están todos los partes de prensa que ha subido Diosdado Cabello en las últimas horas. Vamos a ver qué otro informe sobre el particular tenemos. Vamos a ver. Guaidó. Sobre situación en Cotiza, es una muestra del sentimiento generalizado que impera dentro de la FAN. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se manifestó al respecto de los recientes hechos ocurridos en Cotiza cuando un grupo de militares supuestamente se sublevaron en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana. A juicio de Guaidó, el evento sería una demostración del descontento de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana al respecto de la ruptura de la cadena de mando en el gobierno, lo cual se traduce en la usurpación del cargo presidencial. Lo que sucede en el comando de la Guardia Nacional Bolivariana en Cotiza es una muestra del sentimiento generalizado que impera dentro de la FAN, expresó. En ese sentido, instó a los funcionarios a unirse y a contribuir activamente en la restitución del orden constitucional, para lo cual afirmó que la AN les brindaría todas las garantías necesarias. No queremos que la FAN se divida ni se enfrente. Queremos que se pongan como un hombre del lado del pueblo, la Constitución y en contra de la usurpación, escribió el líder del Parlamento vía Twitter. Están todos los Twitter también que nos han enviado los muchachos de Venezuela. Luisa Ortega Díaz, sobre sublevación militar en Cotiza, si hay dignidad y voluntad en los cuarteles para salir de la tiranía. La fiscal general de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz, destacó la valentía de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que se sublevaron en el comando de San José de Cotiza durante la madrugada de este lunes 21 de enero. A través de Twitter, Ortega aseguró: la valentía de estos muchachos de la Guardia Nacional nos demuestra que sí hay dignidad y voluntad en los cuarteles para salir de la tiranía. A su juicio, la fuerza de la libertad retumba en Miraflores y es indetenible. Además, instó a la ciudadanía a apoyar la rebeldía militar y a los soldados sublevados le señaló: estoy con ustedes, jóvenes patriotas. Y también baja el informe de Twitter. Antes de darle paso a un audio que tenemos de las conversaciones para que se rindieran los supuestos sublevados, quiero escuchar el parecer de David, que se sorprende, como yo, al inicio del programa. La información me llegó a mí temprano, seguido... se supo del levantamiento en Venezuela, pues compañeros periodistas independientes me llamaron para darme la información y fuimos recabando datos y cosas hasta lograr un audio que vamos a compartir con ustedes de unos 8 o 10 minutos. Adelante, David. Sí, lo que indica Bolívar que no es una presunción, se da como un hecho que hay movimiento en cuarteles de la Guardia Nacional Bolivariana o de la Guardia de Venezuela.
Parece que sí, que hay algunos movimientos, han apresado a algunos sublevados, o ha sido descubierta un complot o una actividad de carácter militar en contra de Maduro. Esto es lo que se puede notar a través de los Twitter que te envían y a través de las informaciones que tú has recabado con los compañeros de allí de Venezuela. Hay crisis y la crisis ya se está comenzando a reflejar en los cuarteles. Lo que pasa es que esos jóvenes militares que alzan su voz de protesta o toman las armas con el objetivo de hacer una intentona de derrocamiento al régimen, no lo hacen de manera dispersa. No hay como una especie de cadena de mando, de un liderazgo formal a nivel nacional, a nivel de toda la República Venezolana. Y esos casos que se dan aislados, fácil son ya detectados y doblegados por la superioridad. Pero de que hay grandes movimientos, pequeños y medianos movimientos, con mira a desobedecer por completo la situación que se vive en esa hermana República de Venezuela. Lo Yo extraño. creo que Sí, adelante. la crisis en Venezuela se seguirá agudizando cada día más. Hay muchos intereses también encontrados, tal como te dije al principio, el cuidado que tú y yo sostuvimos. No veo una actitud definida de lo que tendrían que darle salida ya inmediata desde el punto de vista militar al caso Chávez, al caso Maduro. Y no veo también una actitud por parte de los que ayer recientemente se pronunciaron de que Maduro tenía que entregar pacíficamente el poder o crear las condiciones para un No hay Estado. un liderato, realmente no hay un liderato, incluso con lo No hay de... liderazgo, Bolívar, no hay un Sí. liderazgo sólido, no hay un liderazgo sólido dentro de las Fuerzas Armadas y los políticos, los civiles, también están disgregados. No sé qué es lo que está pasando, pero de que hay un gran sentimiento en el pueblo, lo hay, pero el pueblo tiene que tener a alguien que lo pueda conducir, que lo pueda manejar, porque de lo contrario, entonces sería un derramamiento de sangre innecesario. Adelante. A mí me luce que lo que ha pasado este lunes no es más que un tubo de ensayo, porque cuando recibí la información, lo primero que hice fue hacer un recorrido punta a punta vía internet de las principales agencias de prensa. Y ninguna se ha hecho eco de lo que ha acontecido, lo que indica que puede ser que esto sea una treta del propio gobierno para llamar la atención, meter miedo. Hacer un amaraco, evitar quizá una invasión que pueda venir y tratar de ganar tiempo. Para nadie es un secreto que hay una componenda, quieras o no, hay una componenda en el más alto mando del planeta, China, Rusia y Estados Unidos, con relación a Venezuela. Hay muchos intereses, como tú decías, David, encontrado. Muchos intereses que tienen que ver con petróleo, con mina, con posición geográfica. Hay que ver también qué negociaciones bajo la mesa habrían hecho los rusos con los Estados Unidos. Los rusos porque son los que más inversión tienen en Venezuela. ¿Y qué negociaciones se habrían hecho entre Rusia y Estados Unidos? Tú me entregas Siria y yo te entrego a Venezuela. Y hacemos la parafernalia del marketing publicitario internacional. ¿Tú entiendes? De todas formas, yo creo que para cerrar esta parte de Venezuela y ver lo que vaya aconteciendo a medida vaya pasando el tiempo en el horario del programa, vamos a escuchar este informe que nos envían los colegas independientes venezolanos sobre el levantamiento. Son unos 10 minutos de negociación entre los militares supuestamente sublevados y militares de la zona donde estuvo el levantamiento. Escuchemos. No, 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 anda. Anda, dile que no pase más gente para acá. Nosotros somos ahorita aquí, alrededor de 220 guardias. Hemos conversado, hemos hablado entre nosotros mismos, situaciones que tenemos y no nos escuchan los comandantes. Ese comandante, ese, Velardi,
es un bandido, él nos va a estar, es un bandido, y nos va a echar plomo. Y si tú trabajamos con él, sabemos quién es él. Él me conoce. Y nos a mí. Echó plomo. Él fue el que empezó. Voy a pasarle revista a los muchachos míos allá arriba, ¿te parece? No. Por favor. Entonces, mi mamá murió, no sé, con cáncer. Y es que no nos consigue una medicina. Aquí hay muchos compañeros que tienen situaciones peores y uno habla con el comandante para que nos ayude y lo que sienta no les para. Simplemente los hospitales se llenan y ya es listo. Son ellos nada más y nosotros, la tropa. Entonces le vamos a mandar un mensaje a toda Venezuela de que nosotros también estamos padeciendo lo mismo que está padeciendo todo el pueblo de Venezuela. Nosotros también. Bueno, yo te voy a decir una vaina, compadre. Yo creo que esa no es la actitud. Sí, es la actitud. ¿Cómo nos va? Está bien. No venimos a discutir. Venimos a escuchar, ¿verdad? Mira, no se pongan todos para acá, pónganse para allá uno. Comparto lo que tú dices, yo creo que uno tiene que estar pendiente del subalterno. Creo que nosotros tenemos que ir en esa línea. Yo soy crítico en ese tema. ¿No están pendientes ahí? ¿Entiendes? Pero nosotros tenemos claro, tiene razón en lo que dice. Yo soy muy crítico, por ejemplo, ¿cuántas veces no me he encontrado un guardia por ahí, un puesto? Yo voy entrando fuerte con mi dinero, a ver si usted me ayuda, para que me cambien para allá, para tal lado. Entonces, ¿cuántos guardias no, yo como comandante rey no he hecho la gestión para que lo cambien? Usted, pero los demás, los jefes de parroquia. Está bien, compadre, pero fíjate lo que te voy a decir, que es la otra vaina. Ustedes tienen que... Vamos a estar pendientes ya, muchachos, vamos a estar pendientes ya, de aquel lado, por favor. No te preocupes, aquí nadie, aquí se... No, está bien. Hermano, pero no se le va a echar plomo a una persona que está en esta actitud. Que aquí te quedamos nosotros, pero ya llegaron las autoridades. Está aquí en comando. Acabo ahorita con mi general. Si no hay nadie que comande, compadre, ¿sabes qué es lo que puede pasar? Yo tengo 87.000 guardias nacionales, se me va un carajo para adelante, un carajito. ¿Tú sabes lo que nos ha pasado a nosotros? Pero yo ya lo conoce, mi hijo de edad. No, hombre, él lo conoce. Si no conoce, el mayor conoce trabajó en el sur. Nosotros somos el sur. El mayor Velarde, comandante Velarde. Y hablamos con él, y que hizo los restos. Nosotros hemos caminado para allá, y hemos caminado a hablar con él. Estamos aquí, mira. Y no estamos acá, porque tigre no come tigre. Mira, compadre, fíjate, estamos aquí para conversar. Mira, no para tener, pero tú me estás criticando de qué coño que le echaron plomo. Pero coño, yo estoy aquí sentado hablando contigo sin arma, el único que tiene arma eres tú, compadre. No, yo no. Bueno, todos los que están aquí menos yo no tengo alrededor arma. Toda la Guardia Nacional que estamos acá y los que están afuera también nos están apoyando. Está bien, compadre, pero de eso no se trata. Fíjate. En los otros destacamentos, en los otros comandos de zona también nos están apoyando. Y hay otro lado para redes sociales. Bueno, yo te voy a decir una cosa, fíjate. Escúchame bien, porque a lo mejor tú tendrás razón en lo que tú estás escribiendo, de que no se les atiende mucha necesidad a ustedes. No, a nosotros no, a Venezuela completa. Está bien, compadre, está bien, a Venezuela completa. Pero tú tienes que saber, más allá, ¿quién está detrás de todo esto? No, es que con mucho respeto. ¿Tú has escuchado los pronunciamientos de los Estados Unidos y esa vaina? Eso no te dice nada a ti. No, por toda la situación, que a raíz de eso perdí mi bebé 4 meses, mi mayor general. Mañana, cumplirá 7 meses, mi hija. Entonces la perdí por culpa de la situación, por culpa de lo que está pasando, por culpa de esta vaina. Entonces, por culpa, somos, cuando tú dices, por culpa de la situación. Cuando tú dices, ¿de cuál situación? De la situación que está atravesando el país. Ok, y esa situación que está atravesando el país, ¿por qué crees tú que es? Entonces, falleció mi hija. Entonces, me agarro unos días porque mi hija, llamo al comandante después de ese día, pasó, me mandaron el ring, ahorita estoy sin sueldo, ¿cuántos meses tengo que cinco? Desde diciembre no cobro yo un sueldo, injustamente, no, que me equivoqué, que coño, pero si yo le estoy informando qué tal, lo que pasó con mi hija, está bien, entonces, coño, no tengo una casa donde vivir con mi muchacho, porque tengo 3 muchachos, mi mayor general. Entonces, yo no le, ni un rancho puedo hacer, no puedo comprar una tapa sin inicio gestiones. Tengo 7 años aquí en la Guardia y no he comprado no tengo un rancho donde meter a mis hijos, donde meter a mi esposa. Ando en, me da pena decirlo, tiene que decirlo, mayor general, con todo el respeto que tiene. Ando en del timbo andamos con mi esposa y mis hijos. ¿Cómo va a ser posible esa vaina? Un Guardia Nacional, un
un funcionario del Estado, un seguridad del Estado, mi mayor general. Entonces, viendo esta situación que estamos viendo, entonces, coño, imagínense. ¿Por qué están grabando? Que suba para las redes sociales. Entonces, imagínense. ¿Por qué tú tienes que...? Eso es, de aquí nos van a sacar muertos o nos van a sacar presos, que lo dudo mucho. ¿Verdad que no, muchachos? No, preso nada, muerto. Yo lo que te voy a decir es una cosa, ustedes no solamente tienen que ver con una situación particular de cada quien. Tú, que me estás hablando aquí de una serie de cosas que pareciera que no estuvieras analizando lo que está pasando, toda la posición que tienen todos esos países en contra de Venezuela, porque lo que quieren son nuestros recursos, son nuestra posición geográfica, todos los recursos naturales que nosotros tenemos. ¿O tú te crees que eso es así? ¿Tú no te has estudiado un poquito lo que ha pasado en el mundo con los Estados Unidos y con todo lo que financia? ¿Pero cuál es el recurso, mi comandante general? Este es uno de los países más ricos de Venezuela y está en crisis, está en quiebra. ¿Por qué? ¿Por culpa de este gobierno? Pero ven acá, la oposición que tuvieron en el Plan República. Y apoyamos mucho, y tuvimos la guarimba en 2014, tuvimos la guarimba en 2017. ¿Y tú te crees que lo que hizo esa gente, cuando mataron al compañero otro López, fíjate, que yo lo recogí, me lo mataron en los pero pies? Pero fíjate, ¿tú estás de acuerdo con la guarimba? Claro que no estás de acuerdo con la guarimba. Y tú no sabes que con el comportamiento, tú no sabes que con el comportamiento que tú tienes, tú lo que estás es apoyando a todos esos que promovieron la guarimba. ¿Tú no sabes eso? Tú no sabes que quienes están detrás, tú sabes que anoche estaba reunido Guaidó, tú sabes que anoche estaba reunido Guaidó y todo su poco de gente para llevar a cabo una serie de estrategias en contra del país. No, chicos, no te preocupes que aquí, ¿tú te crees que esa gente qué? Yo no tengo nada, yo no estoy armado. Entonces, coño, compadre, yo lo único que los invito, a matarlo, hermano. No, vale, déjame explicarte un momentico a ti y a ti. Que está desde que llegué diciendo que por qué nos dispararon, que por qué está el FAE. Es como una actitud en todo caso medio irracional, ¿no? Unas personas que asumen la actitud que ustedes están asumiendo con lo que están escribiendo aquí. Entonces, ¿qué trato aspiras y esperas o qué reacción esperas tú de una unidad que a la que tú tiempo tienes perteneciendo cuando se sucede algo como esto? O sea, más bien, ok, estoy viendo aquí racionalidad de conversación, pero ¿cómo quieres tú? Mira, o sea, no me pongo esto, coño, hermano, mira cómo estás tú. Yo vengo a ver qué pasó. Entiendo tu actitud y lo que están cada uno de ustedes particularmente, donde estén, está bien. No me lo señales, porque tú sabes que yo soy Guardia Nacional y nosotros todos somos ciudadanos. Okay. Ahora, coño, no aspire en una condición como esta. Mira, aquí no hay nadie. Váyase todo el mundo de aquí. Esto no está pasando nada. Estas son unas personas que asumieron esta actitud. Están armados. Coño, agarraron unos fusiles de una unidad en Petare. Se los trajeron para acá. Eso fue lo que me informaron a mí a las 3 de la mañana. ¿Cuál reacción quieres que se tome? ¿Qué? Más bien estoy, en este caso, un poco más... ¿Qué? Bueno, ni siquiera tranquilo, pero por lo menos un poquito más con criterio de lo que está sucediendo, porque pude venir a hablar con ustedes. Diferente es no haber ni siquiera podido venir para acá. No vengo aquí a convencerte a ti de nada, de lo que ya tú estás pensando, lo que ustedes están pensando, porque el que asume una actitud, no va a venir nadie a meterle un antídoto, una inyección y lo va a adormizar. Ahora, las unidades que están allí, el FAE no es una unidad que actúa cada vez que se sucede cualquier irregularidad. De hecho, ni siquiera los trajimos nosotros. Ya de una vez eso está en el PAB de reacción. Entonces, bueno, escuché lo que ustedes están diciendo. Voy a tomar nota de cada una de las posiciones que asumen. Entiendo que tienen una posición radical. Hablas de las unidades que están contigo, los que te siguen a ti, los que van a hacer. Bueno, y nosotros también. ¿Entiendes? Pero con todo, te adelanto algo. Con todo el respeto que se corresponde. Porque de lo que tenemos que tener criterios todos, quienes estén afuera y quienes estén aquí adentro, es que nosotros estamos también jugando directamente con vidas, con seres humanos que también requieren para sí un futuro. O sea, aquí, el futuro de ustedes ni el futuro mío está en que nosotros tengamos un enfrentamiento aquí y que entonces esto se resuelva a plomo. No, lo resolvimos a plomo. Bueno, 10 minutos de lo que aconteció hasta que se entregaron. Dame tu opinión, David. Bueno, yo
veo como que hay una escaramuza ahí, una escaramuza de una especie como de un montaje, es lo que luce esto, que imagínate. Y el general, mayor general, un hombre con poderes, sí, un mayor general. Llega a esa dotación militar con unos jóvenes oficiales alzados en armas. Lo más probable que él empezaba el mismo ese general y comenzar a negociar a partir de ese momento, pero nada, lo que hay un convocatorio y luego una entrega pacífica. Me luce como que no, como que no encaja dentro de un proyecto ya, de un proyecto eminente militar y de enfrentamiento y de convocatoria. Tú sabes que y muy familiar, un diálogo muy familiar también. Muy familiar y muy ameno. Y yo creo que lo que podría ser un montaje por parte del mismo gobierno con el objetivo de desorientar. Eso se da dentro de la estrategia, se pueden utilizar ese tipo de artimañas y ese tipo de cosas. Eso es parte de la política. Yo creo que mi percepción es que no fue un movimiento muy en serio, ni que tuvo que ver algo, una especie de directriz teledirigible, teledirigida por mandos de carácter político militar para desorientar a los que real y efectivamente sí están en la conspiración. Y acusar gente para trancarla también. Fíjate cómo el mayor general menciona a Guaidó, que estaban reunidos anoche y si sabían que se estaba conspirando anoche y que Guaidó encabezaba, ¿por qué no lo atraparon a ese grupo? No hay como encaje. De todas maneras, vamos a una promo y luego recomponemos el programa. Cogimos 27 minutos para darle la información de última hora sobre la situación que está viviendo Venezuela con un supuesto levantamiento que no tuvo o no ha tenido ninguna repercusión en materia de prensa en el plano mundial. Volvemos en breve. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar, Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, prensa sindical independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tánchez. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Sur, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Y desde Moquegua. Radio Estudio 97. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Emitimos desde la capital del mundo, Nueva York. Bien, vamos a retomar. Son las 9:30 de la mañana del lunes 21 de enero del 2019. Amanece el mundo con un sol radiante pero frío en Nueva York. Anoche, luna de sangre, se vio parcialmente por esta parte. Problemas en México, problemas en Estados Unidos, problemas en República Dominicana. Y estas son las noticias principales de este día. Personalidades en el exterior repudian comunicado xenófobo del presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Ecuador pedirá el pasado judicial apostillado a los ciudadanos venezolanos. Ecuador endurece control migratorio para Venezuela, para venezolanos tras feminicidio. Al menos 5 soldados de FSD mueren en atentado contra un convoy de Estados Unidos en Siria. 7 muertos y 4 heridos en 2 tiroteos en el estado de Río de Janeiro. Irán respalda a Venezuela ante las acciones injerencistas por parte de Estados Unidos. Un hombre y 5 jóvenes futbolistas muertos tras accidente de tránsito en el Perú. Hijo de Bolsonaro alega venta de apartamento para justificar depósitos sospechosos. Teresa May presenta hoy su plan B, donde modifica un poco el acuerdo para el Brexit. Sube a 89 la cifra de muertos por explosión de toma ilegal de gasolina en México. Ahí cierra la noticia de esta parte del mundo. ¿Tiene algo, David, de Dominicana? Bueno, Dominicana, estamos de fiesta porque hoy es 21 de enero, día de la patrona dominicana, Altagracia, la Virgen de la Altagracia,
miles de dominicanos se desplazan hacia la parte este de la isla. Y donde van a pedirle en oración a la Virgen de la Altagracia por la paz, la tranquilidad y el sosiego del pueblo dominicano. Varias caravanas han partido del norte, del sur y del oeste hacia esa parte de la isla que está enclavada entre Puerto Rico y La Romana, Higüey, la última parte de la isla, por la zona este. Esa es una. La otra información que tenemos es que un capellán, entiéndase, cura, al servicio de la Policía Nacional, rechazó en un sermón dado a la policía, a los policías reunidos en una capilla de esa dotación, las pretensiones del senador de la provincia Peravia de socavar la moral de la Policía Nacional y en consecuencia de su jefe. El capellán llamó al senador Guerrero a que dejara de mantener esa actitud beligerante en contra de la Policía Nacional, porque en vez de hacer bien a la institución, lo que le está haciendo es mucho daño. Esto ha creado algunas conjeturas, algunos comentarios de que parece que hay crisis en el alto mando de la Policía Nacional a raíz de la muerte del coronel en Baní y de la agudización como consecuencia de haber desmantelado más de 40 puntos de distribución de droga narcótica en toda la región sur. Hay grandes conjeturas y contradicciones que se dan entre Policía Nacional, de la dirección o agencia antinarcótica, y los senadores de Pedernales y el senador de la provincia de Peravia. Eso ha creado una situación tal que el presidente inclusive se pronunciara diciendo que las Fuerzas Armadas han sido permeadas o contaminadas por el elemento del bajo mundo. Esto ha creado grandes dificultades y grandes contradicciones, vuelvo y reitero, a todo lo largo y ancho de la República Dominicana. Siguen los atracos en varios puntos del país, la confrontación también entre jóvenes y policías que se resisten a los arrestos porque entienden que los policías no tienen calidad para arrestarlos, ya que muchos de esos policías también se han visto envueltos precisamente en esos mismos atracos y en esa misma ola delincuencial. Desde Santo Domingo para el mundo, David Barcaz. Bueno, así anda el mundo. Vamos a girar a Washington para el resumen de La Voz de los Estados Unidos de América. Adelante, Boazar. Por si Donald Trump no tuviera suficiente con el cierre parcial del gobierno, ahora vuelve a asomar la sombra del Russiagate. Han surgido acusaciones de que el presidente habría instado a su entonces abogado personal Michael Cohen a mentir ante el Congreso sobre la construcción de una torre Trump en Moscú, un proyecto en el que también se ha visto involucrado el mandatario ruso Vladimir Putin. El artículo que revela la información cita a dos fuentes gubernamentales anónimas cercanas a la investigación, es decir, los datos aún no tienen carácter oficial. Sin embargo, eso no ha evitado que ya comience un torbellino político al respecto. En Estados Unidos se aviva el debate sobre la seguridad fronteriza. Mil hondureños y alrededor de 100 salvadoreños continúan su camino hacia Estados Unidos y en la Casa Blanca no pasan desapercibidos. El presidente Donald Trump se refirió este viernes a la movilización a través de un tuit. Otra gran caravana se dirige hacia nosotros, muy difícil de detener sin un muro. No creo que sea necesario un muro. Creo que una frontera inteligente y la seguridad de nuestra frontera es importante para Estados Unidos. Apoyo firmemente la seguridad de las fronteras. Jorge Agobián. Human Rights Watch dice que en América Latina se deterioran los derechos humanos. El informe 2019 de Human Rights Watch sobre los derechos humanos en el mundo no refleja optimismo sobre la situación de América Latina. José Miguel Vivanco, director de la División para las Américas de Human Rights Watch, afirma que existen situaciones de violencia y violaciones de derechos humanos en toda la región, desde Colombia hasta Centroamérica. El panorama incluye países más desarrollados como México y Brasil, donde la elección de dos populistas como
como Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador no parece ofrecer ninguna esperanza. Jacopo Luzzi. Denuncia nuevas detenciones políticas en Venezuela. En Venezuela, la ONG Foro Penal pidió este viernes que no se otorgue el amparo de la ley de amnistía propuesta por la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora a aquellos actores que de una u otra manera hayan incurrido en la violación de derechos humanos, destacando que esta ordenanza debe cumplir con los estándares internacionales existentes. La amnistía debe respetar, en todo caso, las pautas internacionales y constitucionales que regulan estas fórmulas. Álvaro Algarra. Martillo y Clavo TV. Unidos para llegar a tiempo con la información de primera mano. Thank you for listening. Estamos donde quiera que estés. Nosotros queremos informar a tiempo, por eso estamos donde quiera que estés. Bien, vamos a ver algunos comentarios que tenemos acá de los muchachos. Vamos a retomar, dice Paula Delgado Martínez, buenos días. Caballero, un feliz inicio de semana, gracias. Milenita Altagracia, muy buenos días, aquí esperando conocer lo que pasa en el mundo con ustedes, gracias. Alberto Guzmán, buenos días compañeros, gracias. Candente el exterior, frío aquí en la Gran Manzana, dice Alberto. Pilar Santos, buen día y muchas bendiciones, gracias igual. Buenos días maestros, dice Ana Hilda Vargas. Maricefa Reyes, buenos días líderes, gracias Maricé. Luis A. Díaz, abrazos colegas, aún sintiendo cálidas temperaturas aquí en Puerto Rico, qué bueno. José Tono Paniagua se unió, gracias maestro por estar ahí. Les declaro una semana excelente, repleta de bendiciones y muchos éxitos, gracias Maricefa. Noris Lora, buenos días. Jackson Pichardo, gracias por estar ahí. Máximo Padilla, buenos días maestros. A David desde la histórica y combativa Moca. Pa'lante, líder, que Dios le proteja siempre, que todavía hay patria grande de Duarte, Codex. Gracias. César Núñez, gracias por estar ahí. Ingrid de la Cruz, hermana mía, querida, gracias. Milenita Altagracia, hoy es mi día. Ay, sí, Milenita Altagracia, día de Tatica. Ay, Tatica. Soraya Almanzar, gracias, Sorayita, por estar ahí. Heribertina Salcedo, gracias. Hola, buenos días. Belkis Enríquez, gracias. Soraya Almanzar, Ana Hilda Vargas, Máximo Padilla dice: maestro, esa grabación es un truco tipo. No entendí qué quiere decir Padilla ahí, pero el poder político está detrás de esto en Venezuela. Está pasando por su mayor desgracia que ningún pueblo haya pasado en los últimos 100 años. Pero todo pasa, dice Padilla. El pueblo sabrá cobrarles a los traidores de hoy que se creen que son genios. Pa'lante, Padilla. Así la situación. A propósito de Venezuela, el presidente Duque insiste que Colombia está esperando que Cuba extradite a los guerrilleros del ELN que se encuentran en Cuba. Y que estaban prestos a una reunión para continuar las negociaciones por la paz hasta que vino el desastre este que mató a varios policías en una academia de Colombia. Yo no sé realmente qué se busca porque la marcha que se hizo ayer fue multitudinaria y participaron todos, mazos y cimarrones. En algunos medios colombianos no afines al gobierno se habla de que todo esto es una trampa para ocultar asuntos de corruptela que podrían haber en gobiernos pasados y que este gobierno estaría protegiendo. Cuba se ha negado a entregar a los guerrilleros bajo el alegato de que hay un acuerdo que no se puede violentar. No sé, David, qué opinión tú tienes sobre este pedido que hace el presidente Duque de que se le entregue los guerrilleros que están en Cuba. Adelante. Bolívar, yo creo que la actitud del gobierno colombiano ha sido muy apresurada, no tiene como una madurez, ni tiene una actitud de sensatez en cuanto al pedimento que hace de la entrega de los que están negociando por la paz en Cuba,
de estos líderes guerrilleros, que de un llamado hecho por el precisamente por el mismo gobierno colombiano, se están reuniendo allí a fines de buscar ya una salida a la problemática militar que se vive en Colombia entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y la y el propio gobierno central. Dado este hecho lamentable, que le costó la vida a más de 20 jóvenes cadetes de la policía colombiana y decenas de heridos, eso independientemente de esa situación, a lo mejor ese terrorista o esos terroristas que participaron en ese hecho, a lo mejor hicieron de manera aislada, porque hay que entender que dentro de la misma fuerza guerrillera han habido muchas contradicciones, uno que está por la paz y otro que están por la continuidad de la guerra y del desorden y del terrorismo. Entonces el gobierno tiene que ser un poquito sensato y manejarse con delicadeza frente a esta situación. ¿Cómo es posible que este gobierno de Colombia esté solicitando extradición para acusar formalmente ya a estos que están negociando por la paz? Se ve como raro, y eso yo creo que ha sido precipitado por parte de las autoridades de Colombia, y si ha asumido una actitud de rechazo a tal extradición por parte de los cubanos, yo creo que los cubanos también tienen su derecho a no entregar, en calidad de preso, en calidad de asesinos o de criminales, a una gente que han estado trabajando y buscando la paz frente al conflicto guerrillero, guerrilla, fuerza armada colombiana. Entonces, en ese sentido, yo concluyo diciéndote que el gobierno colombiano debe de sopesar esa actitud precipitada que ha asumido en las últimas horas, de estar pidiendo en extradición gente que lo que está en negociaciones. Eso es todo, Bolívar. Tienes razón. Realmente, como que va muy rápido el proceso ese. Lo lamentable es que hayan muerto. Bueno, vamos a ver lo último sobre Venezuela. Una declaración que da María Corina Machado. A la FANS, tras alzamiento militar en Cotiza, llegó la hora de expulsar a estos criminales y terroristas de nuestro país. La Coordinadora Nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, consideró que el alzamiento militar en San José de Cotiza representa el inicio de la expulsión de quienes conforman al gobierno nacional. A través de un hilo de mensajes que compartió a través de Twitter, la dirigente político señaló: la voz del sargento de la Guardia Nacional en Cotiza es la voz de la conciencia del militar que entiende cuál es su deber en esta hora histórica. Es la voz de la República decidida a liberarse. Machado consideró que llegó la hora de la unión entre los ciudadanos civiles y militares para derrotar la tiranía y avanzar a la reconstrucción del país. Recordó: los militares saben cómo el régimen entregó nuestra soberanía a Cuba y a nuestro territorio al narcotráfico y a la guerrilla del ELN, Ejército de Liberación Nacional Colombiano, y la FARC, Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia. Hizo un llamado a los militares venezolanos: llegó la hora de expulsar a estos grupos criminales y terroristas de nuestro país. Cerró sus mensajes al señalar que a partir de este momento manda a Venezuela. Raro. A propósito de Venezuela, escuchen lo que dijo Lilian Tintori ayer. Lilian Tintori es la esposa de Leopoldo López, que está confinado en su hogar en condición de preso. Todavía confuso, no aclara nada. Todo se está ventilando a través de Twitter y esa no es la medida. No hay, era como decía David al principio, no hay como una cabeza visible, real, creíble dentro de lo que ha pasado este lunes en Venezuela con el levantamiento militar. Pero escuchemos a Lilian Tintori. No se deje engañar. Así le dice Lilian Tintori, la esposa del opositor venezolano preso Leopoldo López, a la alta comisionada, la chilena Michelle Bachelet. La esperamos aquí en Venezuela. Tintori forma parte de los que acudieron a la sede de la oficina de la ONU en Caracas. El grupo presentó una propuesta de agenda para la visita de la expresidenta chilena. Tiene una agenda propuesta por este equipo que ha trabajado durante 4 meses y no vamos a descansar y no vamos a dejar de venir a las Naciones Unidas. Tintori se refirió a la responsabilidad
responsabilidad de Naciones Unidas en la crisis venezolana. Luchamos por la libertad, por los derechos humanos y por la democracia. Y por eso tenemos la esperanza. Y estamos aquí en esta oficina, que las Naciones Unidas tiene que respaldar esta lucha. Una lucha para que la alta comisionada constate la violación de derechos humanos en Venezuela y la situación de las víctimas del régimen de Nicolás Maduro. Está en juego la vida de nuestros presos políticos, la vida de Juan Requesén, la vida de Elías Rodríguez, la vida de 400 presos políticos civiles y militares que vamos a liberar. En sus declaraciones a la prensa, Tintori se preguntó que cómo es posible que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, haya recibido en Nueva York al canciller venezolano Jorge Arreaza, cuando hay numerosos países que no reconocen el segundo mandato de Maduro. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. El mundo se complica cada segundo más, cada segundo más. He perdido contacto con David. Déjame ver si puedo. No me entre ahí. Déjame ver. Dice. A ver si podemos contactar con David de nuevo, que se ha perdido su llamada. Anoche fue la luna esta de sangre que puso medio loco al mundo. Vamos a ver dónde fue que metí esta noticia de la luna de sangre. Aquí está. Dice que era uno de los grandes acontecimientos astronómicos del año y no ha defraudado. El eclipse de superluna de este 21 de enero ha podido ser contemplado con claridad en Europa y África para los más madrugadores y en las Américas. Entre las 3:34 y las 6:51 GMT, la Tierra se ha interpuesto entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre nuestro satélite. Se considera una superluna porque el satélite se encuentra en su fase más cercana a la Tierra, o perigeo, y desde nuestro planeta la Luna se percibe más grande. La fase de eclipse total ha durado en torno a una hora. En Europa hubo que esperar hasta el 16 de mayo para volver a contemplar este espectáculo. En inglés le llaman también la superluna del lobo de sangre, Super Blood Wolf Moon, porque con el eclipse el satélite se ve rojo y a la luna llena de enero se le llama la luna del lobo o del gran espíritu. Se cree que el nombre viene de las tribus indígenas de América del Norte, aunque el origen no está muy claro. Y por si se lo han perdido, porque no se levantaron a tiempo, porque el cielo estaba cubierto, una visita a YouTube le va a entregar muchos materiales de lo que acaba de acontecer con la luna. La madrugada de este lunes termina domingo, comenzando el lunes. Eso es lo que ha transcurrido con esta parte. Aunque se dice que después de este eclipse lunar, de luna roja o luna de sangre, el mundo podría entrar en una debacle que va a afectar el sistema planetario, los mares, cambios climáticos, terremotos, debacles, por todos los lados. Eso es lo que dicen los entendidos en materia de lo que es el mundo, como mundo. Alemania comienza un proceso de reformar la migración. Vamos a ver cuál es la real situación que se está viviendo en Alemania para la reforma migratoria, que se suma a lo que está pasando en esta parte del mundo. Adelante, Alemania. Se trata de revisar una medida política que se elaboró en septiembre de 2015 ante una urgente crisis humanitaria y desde entonces ya pasó el tiempo. Esta revisión se va a hacer durante un taller del partido en febrero con quienes están trabajando todos los días con los migrantes y los refugiados en las oficinas públicas y en los ministerios. El objetivo es ver cómo está funcionando esa cadena de procedimientos en cuestiones muy concretas y hacerlos más efectivos, pero también se trata naturalmente de tomar el pulso al partido en cuanto al tema de los refugiados. La decisión de la canciller federal Merkel de abrir las fronteras a alrededor de 1 millón de refugiados en otoño del 2015 ha tenido fuertes repercusiones políticas en Alemania. La más importante de ellas
es que catapultó a un nuevo partido populista de extrema derecha, Alternativa para Alemania, a convertirse de golpe en la principal fracción legislativa de oposición en el Parlamento alemán. A ello se suma la salida en desbandada de muchos conservadores de ese partido, así como la realización de protestas públicas xenófobas y antimusulmanas. Sin embargo, también hay que decir que hay muchos alemanes que apoyaron la decisión de Merkel y colaboraron en favor de los refugiados. Esa es la situación en Alemania con el asunto migratorio. Y seguimos en Alemania. Fue uno de los robos más espectaculares jamás visto en Berlín. Una moneda de oro que pesa 100 kilos y con un valor de 4 millones de euros. El Museo Bode todavía espera que el preciado objeto aparezca en algún momento. Un robo que le da en la madre al Museo Bode en Alemania. Escuchemos qué fue lo que pasó. Fue uno de los robos más espectaculares. ¿Qué le parece, varón? ¿Te fuiste? Dímelo, hay problema de comunicación. La fundición es un proceso caro. Un horno que pueda alcanzar la temperatura óptima para derretirlo no es precisamente el horno de su cocina. Se necesitaría una temperatura de 800 o 900 grados centígrados. Un asunto complicado como el mismo robo. Déjame ver. Los ladrones caminaron por una vía férrea subterránea que corría. Es parte de juego. Sí, sí, sí. Por todos lados. Sí. Claro, claro, porque parte. Bien, sigue la crisis acá en Estados Unidos, un encontronazo fuerte. Demócratas no aceptan plan del presidente Trump para poner fin al cierre del gobierno y Trump aclara que no dará amnistía a Dreamers, pero no aceleraría deportación de indocumentados. Esa situación cada vez se pone más difícil. La situación ya va entrando a una camisa de fuerza, la gente comienza a desesperarse. Ya tenemos un mes con este jueguito. Ni los demócratas le importa lo que le pasa al pobre de Estados Unidos, pero tampoco al presidente Trump ni a los republicanos. El presidente Donald Trump dejó claro que no está ofreciendo amnistía para los Dreamers a cambio de que el Congreso apruebe 5.700 millones de dólares para el muro fronterizo, pero afirmó que no habría un gran esfuerzo para deportar a indocumentados. Agregó en su cuenta de Twitter que eso sería utilizado, perdón, en alguna negociación más grande, al tiempo que advierte a la demócrata Nancy Pelosi, líder de la Cámara, tener cuidado. El presidente Trump podría haberse envuelto, y eso comenzó a sonar ayer en el New York Post, en un nuevo escándalo Watergate, caso Nixon, ustedes recordarán. Y anoche, ayer en la tarde más bien, en la tardecita, el New York Times habla de que Donald Trump habría influenciado
al abogado de él para que no delatara una información referente a supuestas negociaciones que se habrían hecho con Rusia para construir edificios y cosas con las empresas de Donald Trump. Y parece que esta semana comienza una investigación por ese lado. Incluso dicen que Rudy Giuliani metió la pata sobre Trump y su ex abogado personal y los rusos. Dice que Rudy Giuliani, abogado del presidente Donald Trump, desató nuevas controversias este domingo al hablar en dos entrevistas distintas sobre el mandatario, su ex abogado personal Michael Cohen y las reuniones con los rusos. Sobre el reporte de BuzzFeed en torno a que el presidente Trump pudo presionar a Cohen para mentir al Congreso sobre sus proyectos inmobiliarios en Rusia, Giuliani dijo a Jack Tapper de CNN que no sabe si sucedió o no. Es decir, no hay certeza en negativo, como afirma el mandatario estadounidense. No sé si sucedió o no sucedió, dijo Giuliani en entrevista. Y podría ser un privilegio, abogado cliente, si sucediera y donde no puedo reconocerlo, pero no tengo conocimiento de que él le habló. Eso fue lo que dijo Giuliani. Agregó saber que el mandatario tuvo conversaciones con Cohen sobre sus proyectos en Rusia, pero era Cohen quien negociaba el plan en referencia a la supuesta ayuda que el abogado pidió incluso al gobierno de Vladimir Putin. Esto podría ser una pelota caliente para el presidente Donald Trump en este momento que las cosas están extremadamente difíciles aquí en Estados Unidos y que no se avizora la solución del problema del town que tiene el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué te parece, David? No solamente el gobierno de Estados Unidos, Bolívar, es que son dos poderes de los Estados Unidos que se están en una confrontación, que es el Congreso de los Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos. El presidente que representa los intereses del Ejecutivo y de la administración de los estados. Parece que el poder judicial va a tener que intervenir frente a este impasse que hay, porque está muy cerrado la gente del Congreso frente a una posición que plantea el presidente de los Estados Unidos, con mira a la seguridad nacional de esa nación, con mira al levantamiento del muro en la parte sur de los Estados Unidos con México, con relación también a la cuenta que maneja el presidente de los Estados Unidos. Ese que, y que afecta en gran medida a millones y millones de ciudadanos norteamericanos, la actitud recalcitrante que muestra de no ceder ante la actitud de presión que mantiene el Congreso con relación a la aprobación o no de los 5.700 millones de dólares para el levantamiento del muro o para resolver el problema migratorio. Que hay una situación ahí de poderes entre el Congreso y la presidencia, entre la presidencia y el Congreso, donde creo que necesariamente va a tener que hacer una intervención el poder judicial para buscar las medidas correspondientes y los correctivos del lugar antes de que esta crisis se agudice. Yo pensaba, es mi humilde opinión. Yo pensaba anoche, cuando armaba el noticiero de hoy, yo pensaba, pero ¿y cuáles serán las compañías que van a estar envueltas en ese muro si es que se dan los chelitos? ¿Por qué ese afán desmedido del primero el constructor de obras y luego el político? No se sabe cuáles son las compañías que van a estar envueltas en esa construcción y qué vínculo tienen esas compañías con el constructor, no con el político. Con el constructor que le entregó todos sus bienes de construcción a sus hijos. No se sabe en qué se va a favorecer el otro lado.
O sea, vamos a hacer un muro, perfecto. Y vamos a buscar 5.700 millones de dólares para ese muro. Pero ¿quiénes van a hacer ese muro? ¿Quiénes están envueltos en la construcción de ese muro? ¿Eh? ¿Por qué ese jodido afán, ese afán desmedido, como si fuera un capricho? Naturalmente, el afán de dinero y, como tú dices, la lucha de intereses y el pugilato, el jefe soy yo, el mandamás soy yo, el pato macho soy yo, y lo que yo digo lo que se hace. En una nación que también perdió todo el vestigio de grandeza, porque no tenemos nada, nada, nada que envidiarle a la República Dominicana, a Haití, a Puerto Rico, a Jamaica, a Cuba. O sea, la actitud que ha asumido Estados Unidos con este gobierno es una actitud meramente tercermundista. Que los principales líderes demócratas y republicanos no se sienten en la mesa a discutir bajo el manto del respeto constitucional y violentar las normas de los padres fundadores y de todo lo que este país en más de 500, 600 años ha hecho. Que se vaya por la borda por un capricho estúpido de uno y de otro lado. Todo para demostrar fuerza. Yo decía en días pasados que lo extraño de esto es que si Donald Trump es un toro bravo, la Pelosi no es un flycito al queche tampoco. No es un flycito al queche. Fíjense la vergüenza que le hace pasar a esta mujer. Y luego se establece que el presidente Trump, al deslenguarse, negándole que se usaran aviones militares para que ella viajara con una comisión, creo que a Irak, a Afganistán, dio informaciones que pudo haber puesto en peligro la vida, no solamente de ella, de la Pelosi y los que le acompañaban, sino de los soldados estadounidenses en Afganistán. O sea, como un juego de niños, yo te digo, tú me dices, y por el momento las principales oficinas del gobierno están cerradas. Se espera que en esta semana cierren los correos. Hay un problema en los aeropuertos. Hay un problema en las principales oficinas. Probablemente cierre Moro Vehículo en todo Estados Unidos, que es donde se mueve un gran soporte económico. Se dice que el IRA habló del 28, pero fue para prender sus computadoras y que vayan entrando los W-2 para luego entonces comenzar a procesar. Pero ¿cuántos millones se han perdido en este dime y direte? Todo por ambición política. ¿Eh? Y traición sobre traición. Ustedes ven cómo Obama traiciona a su ex vicepresidente para apoyar a otra persona. Ustedes ven cómo la justicia dice que este lío del cierre del gobierno ha creado problemas a lo interno de la judicatura y se han paralizado una serie de juicios y de cosas que perjudican la estabilidad de la nación. O sea, ¿hacia dónde? Vamos, no sé. Cerramos ahí, vamos a cerrar el noticiero con la modalidad que se está usando para que estadounidenses viajen a Cuba a través de crucero. Adelante, Cuba. A Habana. Los pasajeros pueden hacer una breve excursión a la ciudad, pero no queda mucho tiempo para compras. ¿Qué es lo que planeamos comprar? Solo un litro de ron, no fumamos, así que tal vez un poco de café y basta. Si la intención de Trump era privar de dólares a la economía cubana, el plan ha fallado. Los cruceros pagan millones al Estado cubano para atracar en la capital. Los economistas aseguran que esto está teniendo efectos negativos para otro sector de la economía. Los grandes perjudicados ha sido el sector no estatal, el sector privado.
Para los restaurantes privados, llamados paladares, el cambio es palpable. Nosotros este año hemos tenido una disminución alrededor de un 40% con respecto al año pasado en los ingresos. A pesar de las restricciones, el número de turistas estadounidenses en Cuba está creciendo, aunque llegan en visitas organizadas y se quedan muy poco tiempo. El resultado es que sus dólares están engrosando las arcas oficiales y no la de los cuentapropistas cubanos. Final del día, final de la jornada. Venezuela nos llevó media hora. Noticiero quedaron muchas cosas que será ya mañana que la vamos a abordar con cada uno de ustedes. Buenos días, David. Buenos días. Buenos días, Bolívar. Buenos días a toda América y el mundo. Manténgase siempre en sintonía con Eco News Radio para que sepa, se entere lo que pasa en el mundo. Bien, un abrazo. Gracias por estar ahí a ustedes. Recuérdense que hubo un intento presuntamente de levantamiento militar en Venezuela. Hemos llevado la información. Hubo un escape al principio ahí que estaba hablando con David, es un micrófono abierto, parte también de un programa que se hace en vivo. Buenos días, feliz lunes y feliz día de Martin Luther King, día de fiesta acá en la nación, pero luce frío el día de Martin Luther King. Hasta entonces, Dios con todos. Hasta mañana.